me siento contenta de que el Poder Judicial me haya invitado a esta iniciativa de presentar las prioridades del año 2023, enfocada en una justicia al día y apoyada en la dignidad de las personas. Saludo el esfuerzo que hace el Poder Judicial por presentarnos de manera transparente cada uno de los ítems que va a ir enfocando en este año 2023, especialmente en los que tienen que ver con mejor acceso a la justicia, implementando con la nueva ley de usos de medios digitales la virtualidad, las audiencias virtuales que permitirán que tantos usuarios puedan tener un mejor acceso a la justicia. Para nosotros es muy importante estar aquí el día de hoy, porque ha presentado el Poder Judicial sus prioridades para el 2023 y para nosotros es fundamental hablar de un sistema judicial íntegro, transparente, humano, pero sobre todo un sistema judicial que esté asequible para todos. Y hoy nos han presentado esas prioridades de cara a lograr esos objetivos. Entendemos que hay un tema que es fundamental para nosotros, sobre todo como actores de sociedad civil, como por ejemplo la optimización de los procesos penales es importante, la mora judicial, hablar sobre todo de un sistema judicial más humano, porque tenemos muchísimos preventivos y que necesitan realmente que tengan dignidad y protección de sus derechos. También hablamos en este proceso que estamos viendo en hacer que la transformación digital pueda llegar en justa medida al sistema judicial. Hemos visto un esfuerzo extraordinario que entendemos que va a fortalecer no solamente al sistema judicial, sino que va a fortalecer a todo el sistema democrático del país.